minutos para asegurarme de que ese cabrón está muerto. ¡Muévete, Teniente Byrne! Prosiga. Niega a los acusados el derecho a un abogado y no podrán cuestionar la autoridad de este tribunal. ¿No podemos preguntar por qué hace esto ahora? Cuando concluya este tribunal, emitiré un veredicto justo y rápido. Sí, claro que lo hará. Coronel, se nos acusa de hacer nuestro trabajo. Los cargos se definirán a medida que oiga los testimonios. Y ahora, Teniente Bear, comienza desde la última vez que nos vimos. Hace una semana que soy teniente. Me dijeron, ayuda a un convoy de suministros. Y yo estaba dispuesto a demostrar lo que valgo. Es una forma de describir tu comportamiento, teniente. Que fuera, parecía ir derecho hacia nuestro convoy. Unos días en Halvo Bay. Habíamos visto acción, pero nada como... Usted sabe. ¿Nada como qué, teniente? Nada como Karn, señor. Rose!
Fuimos lo más rápido que pudimos, señor. Imposible salvar el convoy. Había oído hablar a otras unidades de los infames luminosos, pero pensaba que eran cuentos de soldados. Por lo visto, no lo eran. Habían liquidado a nuestro viejo convoy en minutos. Nunca había visto nada igual. Aquí había media compañía. Más para mí. Hoy no tomamos prisioneros. Esos infames explotaron como si hubieran bebido de un depósito de combustible. Esperaba no volver a verlos pronto. Coronel Loomis, aquí el Teniente Byrd. Problema grande, señor. Destruyeron el convoy. Entonces vayan al Museo de la Gloria Militar. Lo están atacando. Señor, lo que destruyó el convoy sigue ahí afuera. Entendido, Teniente. Sí, señor. Vamos, Kilo. Ya lo oyeron. Lo he oído. No significa que me guste. El museo estaba al otro lado del río, el lado que ya no controlaba la COG. Pensé que tal vez podríamos colarnos y pasar inadvertidos. Sí, me gusta. Me recuerda a mi bodega. Un momento. ¿Tú tienes una bodega? Oye, un hombre tiene que gastarse su dinero. Es el rifle de francotirador de la UIR. ¡No es un arma!
Es un camarada. Resultó que alguien había designado la ciudad antigua como zona de fuego libre del martillo del alba. Sin radios, lo único que podíamos hacer era avanzar lo más rápido posible. ¡Sacaron la maquinaria pesada! Sabíamos que podíamos ahorrar tiempo pasando por algunos edificios. No es que quedaran civiles que proteger.
aunque empezaba a deducir que los civiles de la ciudad antigua eran la última de las preocupaciones de la COG. Sé que tenemos prohibido usar armas de los enemigos, coronel, pero para sobrevivir en el campo de batalla hay que saber adaptarse. Y yo soy muy adaptable. Peores.
¿Esos eran todos? ¡Lo dudo! Nunca había visto tantas larvas juntas. Lo sé. Vamos a entrar. Eliminaron a todos los del balcón, señor. ¿A todos? Loomis nos envió. ¿A dónde vamos? Tú no eres Onyx. Yo soy Onyx. No, tú no, cadete. Quédense aquí y defienden esta zona. Están destrozando el ala este. Vestíbulo principal, atentos. Hay larvas excavando túneles al museo. Nos van a atacar primero. Ok, Kilo. Las larvas están muy interesadas en nosotros. Prepárense para decepcionarlas. Toma un recuerdo. ¡Conténganlos, Onyx! ¡Conténganlos! ¿Qué? ¿Se están moviendo? ¿Dónde están? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Tienen visita, señor! Estábamos dentro y supuse que no tendríamos que preocuparnos más por los Nemesis. Entonces los vi. Todas las ventanas estaban rotas. Todo un recuerdo. ¡Agujero de larvas vivas! ¡Enemigo! Ah!
dejan de venir. Esos no pueden ser todos. Busquen equipo y prepárense para más acción. Hey, ¿cómo van? Eagle, ¿es el pelotón de Hey? Negativo, señor. ¡Nos están dando duro! ¡No vemos nada! ¡Nos replegamos! ¿Quién sigue conmigo? ¡Eagle! ¿Dónde están esos refuerzos? Si no nos damos prisa, no van a salir de esta. Negro 4 dijo que estaban perdiendo el ala este.
No mencionó que había perdido todo lo que iba hasta ahí.